Turn up the heat this summer. Get propane delivery straight to your door with Cinch. C-Y-N-C-H. It's easy and convenient to order, and Cinch brings the tanks to your home on your schedule. Just go to cinch.com, that's C-Y-N-C-H.com. Select your delivery date and drop-off location, and Cinch handles the rest. Now, new customers can get their first propane tank exchange for just $10 when they use promo code TANK10 at checkout. Cinch, propane grill tank home delivery. Limited time offer. Restrictions apply. Visit cynch.com/offer for details. Whether you want to pursue a life as a minister or simply desire to deepen your knowledge of the Bible and widen your understanding of your faith, Dallas Theological Seminary is your first resource. Join believers from across the globe in a spiritual journey of scholarship and service. Learn about all 66 books of the Bible and their theological significance. Find out more about all the enlightening degrees and scholarships at dts.edu. That's dts.edu. Dallas Theological Seminary. Teach truth. Love well. Black. Crow. Project. Hola, bienvenidos. Soy Alex. Otra vez con todos vosotros. Bueno, hoy con una reflexión, una carta astral, pero que tiene mucho de reflexión. No la pensaba hacer de esta figura, pero yo qué sé, al final le das vueltas y dices, ¿por qué no? Al final es comprender o tratar de entender el porqué. El porqué de muchas situaciones. Ídolo con pies de barro, demonio o ángel, figura indiscutible, persona muy discutible. Me queda la duda con esta carta astral si al final, una persona es culpable, o la sociedad le hace culpable. Diego Armando Maradona, futbolista, no, mucho más. Ídolo, mucho más. Una personalidad difícil, un don increíble. Fue el icono de un pueblo, de una nación. Gestos, hechos, detrás de él se sintieron identificados miles de personas. De ahí no se separó al ídolo de la persona. Textualmente lo hicieron. Veo lo que pasó a raíz de los sucesos de Cuba, pero quiero comprender a Maradona. Mi visión muchas veces de comprender a las personas y el porqué de las cosas lo hago desde mi punto de vista voyeur, del que mira, del que trata de comprender y engranar planetas, casas, signos. Quiero comprenderle mediante su carta astral. No sé si esto será posible, pero quiero intentarlo. Quiero que me acompañes desde donde me estés escuchando. Tu casa, tu habitación, tu lugar de recreo. Porque esto que te voy a contar esto que te voy a decir lo voy a hacer desde la mayor perspectiva posible. Amigos y amigas, carta astral,
Diego Armando Maradona. Nace un 30 de octubre de 1960. En nada sería su cumpleaños. Si miramos su carta astral, notaremos un hecho curioso. La mayoría de los planetas están hacia abajo. Es donde más se concentra. Are you all my personal dreams? Una persona con una interioridad muy fuerte. Uno entiende que si hay un cierto límite que sobrepasa, se puede sentir tremendamente confuso ante el entorno, la gente, las personas. De secretos importantes. El primer punto importante para hablar es que su signo es Escorpio y su ascendente es Escorpio. Escorpio hay que entenderlo que es un poco el Hades, el infierno del zodiaco. En él se juntan la pasión, pero también los excesos, el sexo, los demonios interiores, la destrucción, la muerte y la autodestrucción. Elementos tremendamente fuertes que se compensan cuando alguien, no solamente por signo, sino por ascendente, es Escorpio. Esto significa. Solo así se puede ver una personalidad pasional, y atado por sus propios demonios, temores y miedos. Con un punto autodestructivo tremendamente fuerte. La luna, que habla de las emociones y sentimientos, la tiene en Piscis. Un referente también para las emociones ocultas, el pasado, la niñez, las cosas que se guardan, lo que está escondido, y en este caso hablamos de emociones. Comunicación y pensamientos, Mercurio, evidentemente también cerca de Escorpio, pero Mercurio retrógrado, una persona que tenía dificultades para expresar deseos, pensamientos, emociones, o bien no encontraba la palabra correcta o justa, o le costaba darse a entender, lo cual es tremendamente significativo. Deseos y valores, Venus en Sagitario, evidentemente de acción, el movimiento. Con Venus en Sagitario, la parte física, sexual, sería muy difícil que encontrara un lugar, un aposento, una persona. La tendencia a cambio, al moverse. Por la atracción al cuerpo. Energía y agresión, Marte en Cáncer. Cáncer, que es el tema de la madre, de robar. Con un planeta tremendamente beligerante, Marte. Además de fuego. En un escenario como Cáncer de agua, pues evidentemente el choque fuerte. Capaz de defender su familia y su entorno con una fuerza y una crudeza brutal, pero también dentro de ese entorno a ser una persona demasiado pasional en extremo, posesiva y sí, agresiva. Expansión, Júpiter en Capricornio, evidentemente una persona que su capacidad tenía que traspasar fronteras. Estructura y limitación, Saturno en Capricornio.
Cambio y rebelión, Urano en Leo. Bueno, Leo es un medio cielo y Urano representa lo nuevo, lo innovador. Evidentemente innovó. Imaginación e ilusión, Neptuno y Escorpio. Y ahí encontramos el primer parangón. Neptuno es un planeta muy especial, mucho. Es el regente de Piscis y en él se mueve desde la parte espiritual, desde el subconsciente, pero también se mueve todo tipo de adicciones, situaciones que entrañan cercanas a desarreglos psicológicos. Neptuno es un planeta que hay que entenderlo desde un punto de vista que, aunque parece que no tiene importancia, rige mucho todos los sentimientos internos. No solamente rige la parte espiritual, no solamente, rige también nuestro equilibrio psicológico y desde luego nuestro estado a absorber todo tipo de situaciones donde la dependencia tenga una especial importancia, todo tipo de adicciones. Destino y aprendizaje, nodo real, está en Virgo. El nodo norte, lo que representa, además retrógrado, que si echamos mano, el aprendizaje en otra vida que tenía que tener es un poco la individualidad, el tirar él por él mismo y aprender a conocerse. A valorarse y arreglarse. Si vamos por casas, la 1, Escorpio, la activa, la 2, la económica, el fuego, la casa está en Sagitario, la casa 2 en Sagitario, que representa que en la parte económica, en el fondo, era una persona que tendía a ser dadivosa. Le gustaba mover la parte económica, el dinero. En la casa 3, Capricornio. Bueno, relaciones y las actividades que la hacía, en este caso, están muy relacionadas con el entorno que la rodeaba. Una persona donde su círculo de amistades cercano y su gente de entorno y con la que él se podía entender debía ser la más cercana a su ámbito profesional que estuviera haciendo. La casa 4 y la casa 5 en Acuario ya representa uno de los mayores problemas: la dificultad a estabilizar, a tener un hogar estable. Era mucho de globalizar, pero claro, cuando globalizas las relaciones, teniendo en cuenta aspectos que después voy a decir de él, entendemos el drama interno que podía estar viviendo. La casa 6, Aries. Casa 6 Aries, que evidencia no solamente la parte de la salud, sino también su actitud en la vida, y es una actitud de sus pasos, cómo él funciona en la vida, pues a veces con un aire guerrero, prepotente, muy de yo, muy del ego. La casa 7 en Tauro. Siempre la necesidad de buscar un referente, una pareja que le proporcionara estabilidad. Le atraía una persona que representara ciertos valores y que él se pudiera sentir estable con ella. La casa 8, Géminis. Bueno, comunicación y todo lo que tuviera que ver pues con este mundo también fuerte que representa la casa 8, que realmente es donde se ubica normalmente Escorpio. Representa ese mundo de sexo, dependencias, autodestrucción, y evidentemente con Géminis necesitas mucho equilibrio para saber tomar las decisiones y los caminos correctos. La casa 10, Leo, igual que la 11. La 10 representa un poco todo lo que tiene que ver con su parte profesional. En Leo significa que era una persona que evidenciaba el yo, que no le gustaba pasar desapercibido. Y en la casa 12, Libra, representa el problema en tomar buenas decisiones. En sus aspectos, Sol conjunción con Neptuno. Aquí entramos
en lo que os comentaba anteriormente, su capacidad, su necesidad de tener esa parte espiritual que normalmente tiene Neptuno, pero también esa parte del subconsciente, esa parte del pasado, esa parte de los recuerdos, esa parte emotiva, también está muy, muy fuerte en él, muy, muy metida dentro. Sextila Plutón, lo que significa que es una persona que evoluciona y que puede evolucionar y cambiar y que puede dar cambios tremendamente positivos. Y fijaros en una cosa curiosa, cuadratura con el medio cielo. Alguien que independientemente de lo que hiciera no se sentía satisfecho. Que independientemente de lo que estuviera haciendo no sentía que era... Se sentía atado, reprimido, que no podía, que no tenía todo lo que él quería. Después entramos en uno de los planetas que está más asociado a él, la Luna. Trígono a Marte, trígono a Mercurio, sextil a Saturno. Os iría resumiendo porque son muchos. El primer detalle, la importancia de la parte madre en él. Yo he visto muchas veces este tipo de alineaciones planetarias y normalmente una persona así tiene un problema. Le cuesta mucho pasar de ser hijo a padre. Es el eterno niño. Es el eterno niño buscando a la madre que lo quiera, que le consienta, que le abrace. Por un lado, la protección materna, que para él tenía que ser tremendamente importante. Si me pusiera a ver directamente y a mirar un poco, podríamos ver cuadratura con Venus, que es curioso porque representa que los sentimientos y la parte sexual chocaban. Era como si esas experiencias no le acabaran de llenar. Trígono a Neptuno, aquí encontramos esa parte de emociones y sentimientos que tiene que ver con el mundo espiritual y que él se sentía ahí tremendamente cómodo, aunque lo tenía que trabajar. Luna trígono a Neptuno y después Luna oposición a Plutón. El temor a que le dejara, eso tuvo que sentir de niño también. El sentimiento materno donde de algún modo notó que finalizaba demasiado pronto o sintió que necesitaba mucho más cercanía. Seguramente esa separación o distanciamiento que pudiera tener con la parte materna lo tuvo que llevar tremendamente mal. Y otro de los planetas predominantes, Marte, trígono a Mercurio, pero oposición a Saturno. Trígono a Mercurio representa una persona de un temperamento y que resultaba apasionado. Y en sus propias comunicaciones, en la forma de conversar y de hablar. Trígono a Neptuno representa también un poco lo que os decía, un poco esa parte no solamente de la sensualidad, sino también de que le gustaba mucho atisbar un poco su parte más interna. Pero cuidado, trígono a Mercurio, una persona que también disfrutaba de ese otro tipo ámbito de situaciones más adictivas, ¿no? El mundo de el rozar un poco el riesgo y el peligro, ¿no? Le potenciaba. Era una forma donde él se sentía incluso vivo. Mercurio, cuadratura con Urano y conjunción con el ascendente. Los problemas de comunicación con Mercurio, además Mercurio retrógrado, creo que eran importantes. Creo que fue una persona que no se hacía entender con facilidad o él no conseguía explicar lo que realmente quería. Con lo cual muchas veces utilizaba a lo mejor la forma más directa, incluso a veces dura, de expresar las cosas. Pero más era por la dificultad y porque sentía que el resto no acababa de comprenderlo. Entonces a veces buscaba la parte más directa, aunque fuera más dura y más abrupta. Júpiter, trígono a Plutón y trígono a Urano,
pues nos representa una persona con todas las características y las posibilidades de trascender de sí mismo, con lo cual representa una persona con una tendencia a conseguir éxitos y a que el mundo y el entorno de las personas y de la gente pudieran hablar de él. Saturno, con su trígono a Plutón, su sextil al ascendente, tiene Urano cuadratura al ascendente, tiene Neptuno sextil a Plutón, Neptuno conjunción con el ascendente y Neptuno cuadratura con el medio cielo. Así un poco resumido, persona pasional, con sus propios demonios muy latentes, muy yo, con un ego tremendamente fuerte, con dificultades a veces de hacerse entender, con lo cual utilizaba muchas veces esa forma más directa, abrupta y a veces dura de expresarse, como una forma de que le pudieran comprender, con una cercanía y una sensación mediante todo tipo de adicciones, de sentirse vivo. Claro, cuando necesitamos eso para sentirnos vivos es que hay algún tipo de problema, y uno de los más importantes hay que buscarlo en el mundo de las relaciones. Es la típica persona que buscaba constantemente una mujer que lo estabilizara. Pero en cuanto la tenía, rápidamente buscaba otra. Necesitaba el cambio, le emociona la novedad, lo nuevo. Le gusta estar en grupo con gente cercana, donde él se pueda sentir cómodo, pero en grupo, no solo. La soledad no le tenía que gustar, pero por otro lado, el entorno amplio de las personas, de las multitudes, le atacaba, le ponía tremendamente nervioso. Una persona que también, con esa cuadratura que tenía directamente con su medio cielo, representaba directamente como que no se sentía satisfecho con lo que conseguía. Y es cierto que el destino le bloqueó en un momento determinado demasiado pronto. Le rodeó de personas que no eran las mejores y que alimentaban algo que él tenía tremendamente fuerte, que era el propio ego. Pero os aseguro que una de las partes en donde esos demonios, esos fantasmas, esa parte autodestructiva, esa parte unida a la parte sexual que iba tremendamente pegada a él, rompió barreras y le comió directamente, tiene mucho que ver con un hecho que fue el alejamiento de la madre. Él debía estar unido tremendamente, fuertemente a la parte materna. El hecho de haberse alejado de ella le transformó, le cambió, le faltó ese toque emocional que hubiera sido tremendamente importante. No es que chocara con la parte paterna, pero su unión emocional, sentimental, espiritual, incluso ese Neptuno que habíamos visto con trígonos, representa mucho lo que hubiera tenido con la parte de la madre. Hubo una ruptura, un alejamiento que rompió y que se quedó en él tremendamente, tremendamente matizado y que le influyó más para adelante. Uno entiende ese espíritu destructivo por lo que os he comentado, ascendente y signo de solar en Escorpio. La cercanía de Neptuno como catalizador, como un planeta que habla no solamente de espiritualidad, sino también de problemas psicológicos, tendencia a la depresión, tendencia a la drogadicción, tendencia compulsiva muchas veces como escapar de la realidad, de lo que no te gusta, por la vía más fácil. Miedo a la soledad, necesidad de estar en grupo, pero en cambio un sentimiento de rechazo a las grandes masas, no a las aglomeraciones. Uno podrá decir, pero hombre, disfrutaba en el campo mientras lo estaba haciendo. Sí, disfrutaba, pero ahí estaba haciendo lo que él realmente estaba exteriorizando, su don, su trabajo, donde él sabía que destacaba y él necesita destacar. Tiene un yo muy fuerte. Ese medio cielo en Leo representa que es una persona que no le gusta pasar desapercibida, que le gusta que hablen de él. Lo que no le gusta es sentirse presionado por ojos externos, por personas que no conoce, que no controla, que no son de su grupo cercano. Esas aglomeraciones, después de que saliera
de su trabajo, del fútbol, cuando saliera de la cancha, que fuera perseguido, agobiado, asediado, le bloqueaban. Le cuesta, porque él es una persona con un mundo interior muy fuerte, con una tendencia a la timidez tremendamente fuerte, y con otro detalle importante que hay que volver a recalcar, que es su dificultad para hacerse entender. Es como que no diera con la palabra exacta y se sintiera muchas veces presionado porque notaba que no podía expresar de una manera lógica y descifrable lo que él estaba sintiendo, con lo cual ya os digo que volvía a ese tipo de comportamiento. Marte en Cáncer, agresividad, incluso mal aspectado. Marte en Cáncer puede ser la típica persona con una tendencia a ser agresivo con la pareja. ¿Maltratador? Sí, maltratador. Pero creo que eso le dolía muchísimo más, porque él necesita esa parte de tener esa cercanía familiar, ese lugar estable. Entonces era como se comportaba como se comportaba, y después esos recuerdos le machacaban. ¿Cómo se los quitaba? Evidentemente, el mundo de Neptuno, de las drogas, de la salida fácil, de no afrontar lo que tenía, apoyado por ese entorno que le alababa el ego y donde él se sentía plenamente cercano, porque necesitaba palmeros que continuamente le estuvieran, se sintiera cómodo con ellos, porque podía controlarlos. Una persona difícil que no aguantaba evidentemente ningún tipo de críticas. ¿Dónde empieza el verdadero problema? Dos aspectos, la parte materna y las dificultades por lo que él realmente quería sentar una unión familiar. En fin, amigos, amigas, no quiero profundizar mucho más porque me tiraría hablando, pero de lo que veo, de lo que he sentido, comprendo, sobre todo dos puntos. Desde que nace tiene un potencial autodestructivo muy fuerte, una necesidad de yo, de ego tremendamente fuerte, un don que le dio a trascender fronteras, pero sobre todo un sentimiento de ser un niño, independientemente de los años, y la sensación que ese sentimiento se le quitó demasiado pronto y no pudo completarlo. Creo que uno de los mayores problemas es que no pasó de niño. Fue padre, fue abuelo, fue marido, pero seguía siendo niño. Con lo bueno y con lo malo. Debía tener ese humor a veces infantil por un lado, sorpresivo por otro, y esas rabietas a veces destructivas. Y sobre todo ese comportamiento pasional unas veces y hostil otras dentro de su entorno de hogar cercano de la pareja. Pero eso es algo que él lo llevaba él directamente, que se podía haber atajado. Creo que fue una persona que no se le mostró su camino interno. No dejó que lo descubrieran. Pero creo que cuando trataron de encauzarlo, ya era demasiado tarde. Y cuando una persona roza los niveles neptunianos con Escorpio de la mano, llega un momento determinado en que ya da igual las barreras que pongas, porque él ya no tiene ninguna. Era un niño, pero también un demonio. Fue un ángel, un ídolo, un dios, como queráis. Pero por dentro, alguien tremendamente infeliz.
un saludo muy fuerte, ser buenos, ser malos, pero bueno, ser tremendamente felices. Me despido. Saludos, mi gente, les saluda Josué Arce, vocero de Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, para invitar a toda nuestra gente que haya sido víctima de algún crimen violento en contra de su persona en Estados Unidos, usted pudiera calificar para el permiso de la visa U, que no solamente le otorga un permiso de trabajo, un seguro social, pero también el camino indirecto a la residencia permanente. Recuerde que usted necesita abogado de inmigración para defensa de deportación, asilo político, residencia, ciudadanía. Cualquier pregunta de inmigración, llame 800-494-1509. 800-494-1509. 800-494-1509. Attorney advertisement. The attorneys of Consumer Law Group are licensed to practice law in Illinois, except for federal immigration services. The choice of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon advertisement. The principal office is located in Chicago, Illinois. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí.